Ustedes no han dicho que es posible otra salida, y es posible otra salida a la crisis, que no sea con recortes. Pero ustedes no han aceptado esa otra salida. Y como no han aceptado esa salida, dicen, si no nos ajustamos al déficit, por lo tanto los recortes, no habrá financiación. Compareixència del president del Consell per a explicar les retallades anunciades pel seu govern y la seva incidència en els servicis públics d'educació i sanitat. Nos permitirán ahorrar más de 272 millones de euros solo en este año. Una herramienta fundamental que nos va a permitir recuperar la confianza en nuestra economía para volver a atraer inversiones y financiación extranjera. Yo sé que lo suyo es un papelón, porque hemos sido famosos por nuestros grandes fastos, hemos sido famosos con las Fórmulas 1, hemos sido famosos con las competiciones elitistas de vela, hemos sido famosos con los circuitos del motor, hemos sido famosos con los Opens de tenis, y en estos momentos el Consejo viene recortando porque resulta que no nos podemos permitir el lujo. Lo que hemos hecho con la ratio, lo que hemos hecho es no tener que contratar más profesores, porque no nos podemos permitir el lujo. Es que, a ver si lo entienden, es que no tenemos dinero, no tenemos dinero, mire, no tenemos dinero para poder costear el Estado y la Administración que en estos momentos tenemos. Usted nos dice que es un lujo contratar profesores, que usted ha estado en aulas con 40 alumnos y que hemos aprobado. ¿Pero ustedes quieren volver hace 30 o 40 años? ¿Quieren que la educación retroceda 40 años? Díganlo. Claro, los valencianos digan, miren, no, las aulas a 40. Y como fuimos capaces entonces, nuestros padres o nosotros mismos, en estudiar en esas condiciones, aguántense porque toca eso. Si ustedes creen que aquí tenemos que seguir gastando por encima de las posibilidades, están muy equivocados. Ese puede que sea su modelo. Puede que sea su modelo, pero desde luego no es el del Partido Popular. Si dentro de muy pocos días estará sentado en la tribuna del Fórmula 1, con una Fórmula 1 que habrá costado 35 millones entre el canon, los derechos de emisión para la televisión, las retransmisiones o la seguridad, y que nos ha costado ya 200 millones. El compromiso es no gastar más que lo que podamos ingresar. Y tenemos que llegar a esa situación, le guste a usted o no le guste. Porque es una necesidad que tenemos para ganar en credibilidad y, sobre todo, en confianza en los mercados extranjeros. Digamos a dónde vamos, pero no nos mientan. No nos digan que con los recortes habrá mejor calidad en la sanidad cuando se está privatizando. No nos digan que con los recortes habrá más calidad en la educación cuando es mentira. Y no nos digan que están recortando para que esta gente que vive en peores condiciones vayan a poder vivir mejor en el futuro. Porque van a vivir peor. Y usted lo sabe. Hay una diferencia también importante entre su modelo y el nuestro, que es fundamental. Nosotros, ante todo, defendemos la democracia, la libertad de las personas y la posibilidad de que puedan elegir su futuro. Ustedes no. ¿Pero qué sociedad libre, qué libertad tienen los 6 millones de parados? ¿Para qué tienen libertad los 6 millones de parados? ¿Para qué tienen libertad y dónde tienen libertad los 150.000 familias que no ingresan ninguno? ¿Qué libertad podrían tener para elegir las familias que no cobran las dependencias y no pueden cuidarlas? A los que están en casa porque ya no reciben dinero. ¿Qué libertad tienen las familias desahuciadas que hasta ahora se han cobrado 11.000 el año pasado, que se han quedado fuera de casa? Por lo tanto, mire, señor Fabra, no se puede ir con ese tipo de frivolidad hablando a la gente cuando aquí se pasa hambre. Mire, todos los que estamos aquí, todos, hemos estudiado en aulas donde había más de 30 alumnos. ¿Se sienten ustedes fracasados escolares? ¿Se sienten ustedes fracasados? 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 ¿Se